Hola, muchas gracias por estar de nuevo con nosotras en Miradas Políticas, un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas. Hoy estamos en vivo, puede llamarnos al 2511 1515 para hacernos sus breves preguntas y comentarios. Por supuesto que vamos a hablar de resultados de las elecciones municipales. Hoy tenemos miradas municipales a ese proceso que recién acabó. Para ello, nuestras invitadas son dos politólogas, profesoras de la Escuela de Ciencias Políticas, con mucho conocimiento de estos temas, ¿verdad? Son María José Cascante y Argentina Artavia. Muchas gracias por estar con nosotras en Miradas Políticas. Les recuerdo, 2511-1515. ¿Qué vio usted de este proceso municipal? Pero la pregunta se las hago a ustedes. ¿Qué elementos a destacar de estas elecciones recién pasadas en las municipalidades? Bueno, habían dos particularidades importantes de estas elecciones. La primera, pues la obvia, ¿verdad? Elegimos todos nuestros representantes locales en una misma elección en todo el país al mismo tiempo. Esa es una novedad, y que se realizara a 2 años de las nacionales, que es la nueva novedad. Esto para darle un chance o un espacio propio a lo local, ¿verdad? Eso era muy importante, y yo creo que en esa medida fueron exitosas, ¿verdad? Si tuvimos una discusión o un debate, por lo menos sobre lo local, ¿verdad? Diferenciado de lo nacional y no como de rebote, y en ese sentido se logró, y yo pienso que fue exitoso. No se logró que la gente participara muchísimo, eso sí, no se alcanzó, a pesar de los llamados constantes, especialmente del Tribunal Supremo de Elecciones, a votar, ¿verdad? A tratar de disminuir el abstencionismo, y a pesar del aumento de partidos políticos locales. ¿Pero realmente hubo un debate de lo local? Creo que faltó precisamente este elemento que señala María José, de lo inédito de un proceso municipal. Nos lleva a reflexionar sobre algunos de los puntos que quedaron tal vez ausentes, o sobre los que faltó poner un poco mayor énfasis, y uno tiene que ver sobre la discusión de lo local. El Tribunal Supremo de Elecciones insistió una y otra vez durante muchos meses, un lema que a muchos se nos pegó, ¿verdad? La municipalidad importa. Bueno, ¿importa para qué? Importa para resolver esos temas que le competen únicamente al gobierno local, que no dependen ni de un presidente, ni de un ministro, ni de los diputados en la Asamblea Legislativa. Pero me parece que ese reforzar el complejo tema de lo local, de cómo se resuelve lo local, es lo que faltó quizás un poco más de discusión. Porque si nos atenemos, por ejemplo, a algunas de las consultas que se le hacía a la ciudadanía sobre el conocimiento de quiénes eran los candidatos, de cuáles eran sus propuestas, de cuáles eran los temas que más le preocupaban, no tenían muy clara esa división entre lo nacional y lo local. No tenían muy claro tampoco cuáles eran esos candidatos o candidatas que, siendo sus vecinos o tal vez siendo conocidos, podían resolver ese tema de lo local. Entonces me parece que un tema que queda pendiente dentro de todo este proceso, que por inédito además es muy rico porque no tenemos con qué compararlo, no tenemos cómo decir qué cosas se hicieron antes que no se hicieron esta vez. Más bien todo es un proceso de aprendizaje, todo son cosas que se pueden mejorar. Entonces, un tema a mejorar es justamente esa discusión sobre lo local, que las personas también se acostumbren o que empiecen a asumir el hecho de que lo local es cercano, pero que además pasa por una participación activa de esa comunidad, de esa ciudadanía, desde el hecho de votar por sus representantes, pero también de preocuparse por la solución de los problemas locales, que no solo pasa por un gobierno local o un gobierno nacional. El problema ahí, que yo creo que, pues, es que vivimos en un país que es muy centralista, entonces nos informamos por medios nacionales, entonces las preocupaciones o las preguntas que se hicieron alrededor eran nacionales, probablemente centralistas, probablemente urbanas,
¿verdad? Y los debates locales en donde interesan muchísimo más, que es en los sectores alejados del Valle Central, ¿verdad? Donde el gobierno local es más importante y las decisiones que se toman desde el gobierno local afectan directamente a las personas, a veces incluso no lo vemos, ¿verdad? Entonces yo creo que también tiene que ver con que nosotros nos informamos por medios que son nacionales, que tienen una agenda nacional y que está muy relacionada con los partidos políticos nacionales, no con los partidos políticos o liderazgos locales, ¿verdad? Pero supongo que eso nos pasa acá, uh-huh, en la gran área metropolitana, pero es posible que en las comunidades rurales se informen más por los medios locales, ¿o no? Los cantones que tienen la posibilidad de tener también medios locales de información, que no, ¿verdad? Son todos. No, hay cantones, no, no son todos, pero los que lo usan, ese es el medio para poder intercambiar opiniones, para hacer convocatorias, y ahí todavía se utiliza mucho la política de antaño, ¿verdad? Del puerta a puerta, uh-huh, del boca a boca, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Y justo ese es un elemento que también hay que rescatar. El tema de saber cómo hacer o cómo diseñar una estrategia de campaña en lo local que difiere muchísimo de lo nacional. Entonces, cuando se trata de una elección de esta naturaleza, con procesos tan diferentes, con realidades tan distintas, lo que tenemos que hacer, sobre todo las que desde la academia podemos observar estos procesos, es intentar analizar realidades distintas con un electorado distinto también, que requiere de, digamos, de propuestas y de soluciones a problemas que son distintos. No podemos poner a toda la ciudadanía dentro de un mismo saco o dentro de un mismo envase para poder analizarlo, porque eso no es posible. Entonces, otro elemento que hay que rescatar es justamente ese. La diferenciación de los procesos electorales en cada uno de los cantones con esas realidades tan disímiles, ¿verdad? Pero que enriquece muchísimo también el análisis. 25-11-15-15 para hacer sus preguntas sobre el tema de hoy. Estamos analizando resultados de las municipalidades y algunas valorando qué ha pasado con eso, ¿verdad? ¿Qué aprendizajes podemos obtener? Entremos al tema de las mujeres. Ya en el programa anterior hablábamos de que, bueno, hubo poca participación, eso es una realidad. ¿Cómo analizamos eso de esa poca participación de mujeres en alcaldías, en los puestos que tienen lugar de decisión? Porque sí hay muchas en otros, ¿verdad? Sí, bueno, ya lo estábamos hablando un poco antes y no tiene que ver que las mujeres no quieren participar. Eso es un mito que ya hace mucho sabemos que no es cierto. El problema es que muchas veces cuando participan, no participan en primer lugar, ¿verdad? Y el primer lugar es el que logra alcanzar resultados, ¿verdad? En la mayoría de los sistemas, de las distintas fórmulas electorales. Tiene que ver con tomar, ¿verdad?, las decisiones. En el caso de las alcaldías, por ejemplo, ahora estaba pensando en el tema de la reelección, ¿verdad? Se reeligieron 30 alcaldías. Entonces, ahí ya habían 30 espacios que nadie pudo tomar nuevos, que no fueron nuevos liderazgos, ni masculinos ni femeninos, ¿verdad? Ya esos 30 espacios se bloquearon y son es un problema aquí en Costa Rica, ¿verdad? Nosotros llevamos alcaldes que llevan muchos años, que se mantienen en el poder desde que se pueden elegir, que es desde el 2002. Entonces, se vuelven caudillos en esos alcaldías y hay otro problema agregado que vi en esta elección, que se dejaron de elegir padres para que se postularan hijos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya se vuelven familias enteras que dominan una municipalidad por muchos años, ¿verdad? Perdón, si eran 30. 30 que se reeligieron. O sea, ya era casi la mitad que ya no se... Exactamente. La mitad de los espacios. Sí, bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Aquí rápido. Volvemos con miradas políticas, viendo miradas municipales. Quedamos en el tema de la participación de mujeres en este proceso. ¿Por qué tan pocas? ¿Qué es lo que está pasando? Y aparte de la reducción, porque hay muchas personas, alcaldes que se reeligieron, hombres mayoritariamente, ¿verdad? Bueno, hablemos que de 623 candidaturas a las alcaldías, solo un 18% fueron candidaturas de mujeres. De esa cantidad,
al corte, al último corte que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, 12 mujeres habían alcanzado la nominación, pero según se indica, hay 8 alcaldías que todavía están en veremos, ¿verdad? Porque la diferencia en votación es tan, tan corta, ¿verdad? Estamos hablando que a veces hay 23 votos de diferencia, mm-hmm. que de esas 12 alcaldías, en principio ganadas por mujeres, ya hay 2 de ellas que están en peligro de ser perdidas por mujeres. Entonces, nos quedaríamos de nuevo con las cifras del 2010, 10 alcaldesas en el periodo del 2010 que repetirían en el 2016. Esperemos que aún a pesar de esa leve diferencia no se pierda, ¿verdad? Esa posibilidad. Estamos hablando de Tarrazú en San José y de Aguirre o Quepos en Punta Arenas. Esas son las 2 alcaldías que están peligrando, digamos, de volver a manos de los hombres. Entonces, es complejo para las mujeres abrirse espacios en la escena política nacional ampliamente dominada por los hombres. ¿Qué valoran ustedes? ¿Cuáles son las razones por las cuales es tan difícil ese campo tan minado para las mujeres? Yo creo precisamente que tiene que ver, bueno, en primer lugar, si la gente no vota, ¿verdad? No hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de que estos márgenes de diferencia sean menores, ¿verdad? Porque cuando se eligen las personas por 2,000 o 3,000 votos y se elige, es demasiada poquita gente que está votando. Si las personas no empiezan a votar más, no hay posibilidad de que las cosas cambien, ¿verdad? Así como hay esa alta reelección de a nivel local, ¿verdad? O que se mantiene en la municipalidad, si no se reeligen como alcaldes, igual van para el Consejo Municipal. Hay una resistencia a permitir la participación de nuevos actores y entre estos nuevos actores las mujeres que quieren participar en política. Y entonces, ¿cuál es la solución de los partidos políticos? Es ponerlos en segundo lugar, ¿verdad? De vicealcaldesas. Entonces ya cumplieron con la cuota de género y se sabe que no, ¿verdad? Se sabe que eso es una curita, por decirlo así, pero que además, el problema. Perdona, pero además que las incorporan, no por un tema de reconocer su capacidad o su espacio necesario dentro del partido político o dentro de la escena política, sino porque hay una ley, ¿verdad?, que los obliga al tema de la paridad y la alternancia. Entonces, si quien encabeza la papeleta es un hombre, obligatoriamente tiene que ser una mujer. Entonces, aquí no hay concesiones, ¿verdad?, como han hablado algunos líderes políticos, en el sentido de que, de todas maneras, las mujeres están a cargo de las vicealcaldías. No es que hay una obligación legal de ponerlas ahí. Entonces, hay otro tema que es doblemente grave, ¿verdad?, que si el hombre es quien encabeza y tiene la votación suficiente para ganar, su vicealcaldesa, siendo mujer, solamente recibe funciones del alcalde, ¿verdad? Entonces, digamos que vuelve a tener una posición de segundo plano, que si el alcalde no quiere darle funciones específicas, seguirá ahí y además usualmente a cargo de aquellos temas que normalmente o generalmente son asociados a las mujeres. El tema de lo cultural, el tema, ¿verdad?, de socialización. Exactamente, ¿verdad?, que son temas más, más sin importancia para ellos, ¿verdad? Y los temas más serios, digamos, para el cantón, los temas de infraestructura, de economía, siguen a cargo, ¿verdad?, de los hombres en los distintos departamentos. Entonces, eso viene también a menoscabar la posibilidad de las mujeres de que puedan adquirir experiencia o desarrollar sus capacidades, que de sobra las tienen, en esas áreas de lo local, y entonces no se vuelven tan visibles como pero lo pueden ser. Muchos de los problemas son, bueno, desde los partidos, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres tienen tantas dificultades? Estaba pensando en que tal vez, y espero tal vez equivocarme también con esto que voy a decir, pero en el caso, cuando las mujeres permiten quedarse en un segundo lugar sistemáticamente, probablemente no son las mujeres más empoderadas dentro de los partidos políticos las que están accediendo a sus puestos. Estoy pensando en el caso mexicano famoso de las Juanitas, ¿verdad? Que tenían los partidos que poner mujeres en primer lugar, entonces pusieron un montón de mujeres y en el momento que asumieron el puesto renunciaron para que asumieran los hombres que estaban de suplentes, ¿verdad? Que es lo que hablábamos al principio del tema de que aunque la ley esté, la gente va a ver cómo se la salta.
Entonces, yo pienso que si las mujeres permiten estar ahí, probablemente es porque no son las mujeres más líderes dentro de esos espacios. Y ahí hay un problema, ¿verdad?, que probablemente tiene que ver con esa resistencia a aceptar mujeres empoderadas en los puestos de elección. Además, hay un tema, digamos, al estar separadas las papeletas, es decir, hay un hombre alcalde, no hay como obligación, por decirlo ahí, de que la regiduría la encabece uh-huh. una mujer uh-huh. para seguir ese entrelazamiento, ¿verdad? Pero dándole un lugar ahí. Pero bueno, uh-huh. ese es un tema. ¿Cómo, a ver, qué solución visualizan ustedes como para ir facilitando el acceso de mujeres a esos puestos de decisión? A los positivos, ¿verdad? A los uh-huh. que dan poder, uh-huh. no a quedarse siempre de segundas. Yo apuesto ¿Visualizan siempre, algo? Sí, yo apuesto siempre a la educación. Al tema de empoderar a las niñas desde que son pequeñas, de que son capaces de liderar grupos, de que no tienen que esperar a que sea un niño el que asuma la presidencia o la junta directiva de sección o de grupo, sino que ellas también pueden y que tienen con qué hacerlo. A los niños también enseñarles que no es perder autoridad, ¿verdad? Porque es el macho el que tiene que liderar las cosas, sino que puede hacerlo de manera igualitaria con las niñas desde que son muy, muy pequeños. Presumir que todo se soluciona con leyes, las leyes son muy importantes, pero si no logramos que eso de verdad se convierta en una vivencia, en una práctica cotidiana, el respeto, el compartir en un escenario de igualdad, no puede lograrse con una ley. Claro, pero eso sigue como a muy largo. Por supuesto, pero es que, igual no son políticas educativas desde el Ministerio de Educación, es que son cambios que hacemos desde nuestras propias casas. ¿Y qué podría ser el Tribunal Supremo de Elecciones? Es que, por ejemplo, eso es lo que también yo estaba pensando, el tribunal también tiene muy bloqueado el tema de capacitación, uh-huh. ¿verdad? Porque para que los partidos se capaciten, ellos primero tienen que desembolsar para después que les retribuyan, ¿verdad? Entonces, probablemente no tienen capacitación en género en esa medida, ¿verdad? Y hasta que eso el tribunal no lo solucione, los partidos se van a seguir sin capacitar en democracia, en género, en un montón de cuestiones. Es cierto, hay una gran reserva para capacitación, pero no puede ser utilizada por los partidos. Pero que además no tampoco los partidos políticos a veces hacen uso de esas posibilidades, ¿verdad? Porque el mismo tribunal, bueno, el mismo código electoral, cuya reforma se produjo en el 2009, lo que hace es facilitar los procesos. O sea, ahí incluso el dinero se les devuelve con mucha más rapidez cuando son temas de capacitación en derechos humanos, en democracia, en participación e inclusión, que en cualquier otro proceso. El trámite es mucho más rápido. Lo que pasa es que si consultamos al Tribunal Supremo de Elecciones, son muy pocos los partidos que hacen uso de esa posibilidad. Y en la misma capacitación no. también que ofrece el tribunal con el Instituto de Formación y Estudios de Democracia. Yo pienso que tiene ¿verdad? Que haber nuevas formas de capacitación, por ejemplo, en línea, cuestiones que sean más accesibles, que no sean tan caras, que sean más fáciles y no pero tan ¿quién estructuradas. Tiene acceso el tema de Internet es como es cierto, pero es complicado. También como muy urbano. Sí, pero digamos, yo bueno, por lo menos las veces que he revisado temas de capacitación, la gente dice, es que siempre vemos lo uh-huh. mismo, es muy aburrido, son muchas horas. Bueno, es que eso pasa también por la dinámica de cómo volverlos atractivos, ¿verdad? Uh-huh. Porque cada vez que hay algunos nombres en algunos cursos, entonces vamos a escuchar lo mismo, uh-huh. vamos a, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer otro corte y regresamos en un momento. Seguimos con las miradas a los resultados municipales. Entremos al tema del financiamiento. ¿Qué pasa ahí? Hay una gran diferencia en acceso al financiamiento de los distintos partidos o grupos que participan en las elecciones. Pasa algo similar de la forma en que recibe financiamiento también las municipalidades. Tienen una doble desigualdad, ¿verdad? Hay una desigualdad con respecto a los partidos políticos nacionales que obtuvieron puestos, ¿verdad? Que son los partidos locales y los nacionales. Exacto. Uh-huh. Y luego
En el centro, ¿verdad? Con respecto al centro, porque es más fácil conseguir recursos más allá de, ¿verdad? De financiamiento privado, también cuando los partidos son más urbanos, es más fácil convocar a la gente. Entonces, los partidos que ya, incluso los partidos locales que ya están en la municipalidad, pueden movilizar recursos de manera más fácil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las municipalidades grandes se convoca a los dueños de negocios, los candidatos, y les dicen, bueno, en la municipalidad todo se hace muy sencillo, ¿verdad? Ustedes saben que aquí los favorecemos muchísimo, y a la salida, bueno, quisieran ayudar al partido político para que continúe, entonces es más fácil que en el espacio rural, ¿verdad? Los partidos políticos locales, rurales, tienen esas desventajas. Marca una gran diferencia el acceso al financiamiento. Sí, por supuesto, y es un tema que todavía tiene mucho para discutir, mucho también para mejorar, y que no se resuelve solamente con estas reformas, ¿verdad?, que a propósito del Código del 2009 se introdujeron, ¿verdad?, sobre todo de que no puede haber sociedades anónimas, ¿verdad?, haciendo... ayudando, ¿verdad?, financiando a algunos candidatos. Lo cierto del caso es que el tema del financiamiento también nos lleva a un tema de la comunicación, ¿verdad?, de la comunicación que se hace, de cómo se divulga la propaganda. Los que tienen mayor cantidad de financiamiento, pues tienen acceso a poder tener también pautas en los medios de comunicación, televisión, prensa escrita, radial, de la que no disponen los otros partidos que no tienen, o por ejemplo pensemos en los cantonales de aquellos territorios que no son categorizados como el top 10, ¿verdad? No son clase A, que tienen un índice de desarrollo humano muy, muy bajo, y que entonces no cuentan con los recursos y que literalmente tienen que hacerlo con las uñas, ¿verdad? Uh-huh. Es cada grupo cómo busca el financiamiento dentro de los recursos propios, pero los personales. Privilegios a los partidos nacionales, sí, que por y sí tradicionales, tienen, ¿verdad? Tienen menos supuesto. Recursos, ¿verdad? Para las elecciones municipales. Entonces, ya ellos mismos tienen menos. Vimos igual de los partidos nacionales, vimos poca publicidad. Y eso hace que el ciudadano, para que se informe, tiene que salir a buscar la información. Vean, voy a leer parte de preguntas porque ya sí. Se nos acaba el tiempo. Dice, para mí el mayor problema que tenemos es que las municipalidades no arreglan calles, no recogen basura no tradicional y siempre dicen que no tienen personal. Si no hacen cosas básicas, ¿cómo quieren que votemos? Dice Juan. Por otro lado, dice Marjorie, la prensa contribuyó mucho a que aumentara la participación, ganó el que ganó y hay que respetar y ser optimistas con los resultados. Por supuesto que aquí, digamos que no estamos completamente satisfechas con el resultado en cuanto a que hubiéramos deseado que una mayor cantidad de personas asistiera a las urnas. El índice de abstencionismo bajó, no lo suficiente, no como hubiéramos querido, pero por supuesto que hay un enorme optimismo de que este proceso, como lo señalé hace un rato, nos brinde lecciones para aprender. Hay mucho por aprender y por mejorar. Pero también, si no votamos, luego no podemos llegar a exigirles cuentas, ¿verdad? Entonces, el voto es importante en esa medida, que nos empodera para poder llegar después donde los candidatos que elegimos y decirles, bueno, yo fui, voté, usted está ahí porque yo lo elegí y usted tiene que responder a lo que yo estoy demandando como ciudadanía. Si seguimos cediendo la capacidad de decisión a otras personas, cada vez vamos a ir perdiendo más nuestros derechos. Y los gobiernos locales están en un momento en el que van a ir asumiendo mayores responsabilidades. Ya hay una primera ley de 8 o 9 que están en proceso de ser implementadas, en las que le otorgan no solamente más funciones, sino también mayor presupuesto para que realicen obra pública. Una de ellas es el tema de las carreteras locales. Entonces, como dice María José, si no vamos y no decidimos votando quiénes son nuestros representantes, ¿cómo les vamos a llegar a reclamar si dejamos que otros decidieran quiénes van a sentarse, no solamente en la alcaldía, sino también en los consejos municipales? María José, 5 segundos para cerrar. Bueno, yo quisiera llamar la atención nada más que los consejos van a estar muy fragmentados y eso también hay que demandar que tomen decisiones, así como nosotros demandamos en la Asamblea Legislativa que se tomen decisiones y se aprueben leyes también dentro de los consejos, porque esa fragmentación va a ser más difícil generar consenso y que se tomen acuerdos, que arreglen esas calles y que recojan esa basura, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ambas por estar presentes acá en Miradas Políticas. Como siempre, se nos fue el tiempo en carrera. Es muy pronto para tener, digamos, mayores valoraciones sobre lo que significó este nuevo proceso municipal. Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos en un nuevo programa de Miradas Políticas.